junto a la ofensiva de Aragua. Bueno, toca la bola por tercera, mano limpia, disparo a primera, desviado. La pelota va a llegar allá cerca del bullpen, está mandando para la goma Michael García y sorprendió aquí al Cíes Escobar. Claro, cuando él... Bueno, puede... y mira, bueno, y ahí está haciéndolo nuevamente. Cuando las cosas son verdad, para empujar una carrera. Y allí claramente, John, en el swing se ve. El segundo, dos en el tercero para Aragua. Y ahora este largo batazo a terrenos de la izquierda y... ¡la bola! ¡Cruzó la frontera! Marca de fábrica. Venga, vieja de tercera y para la goma, Carlitos Rivero la desaparece y trae la primera para los Tigres de Aragua. Jonrón Martín Polar, un batazo con energía natural y full sabor, un batazo. Estamos. Línea, dejita terrenos de la derecha, la atiende Henry, viene el disparo, viene el corredor, bueno, lo devolvieron, se escapa la pelota ahora y no hay nadie en el home, se va a empatar el juego. Y hasta la tercera se mete Carlos Tolentino. De nervios y angustia aquí. Línea. Dejita terrenos de la izquierda. Tercer indiscutible en el inning para los Tigres. Se van arriba a 3-2. El envío viene a la goma. Por segunda no la puede manejar allí Alcides Escobar. Van a venir dos más para los Tigres de Aragua. Corredor se fue hasta la segunda y hasta allí se metió Leobaldo Piña. Bueno, la línea por encima del campo corto, jugando cuadro cerrado. Viene el disparo, viene el corredor y va a anotar en carrera. Aprovechando ese disparo, se mete hasta la segunda Joan López. Han tenido pues una efectividad de 5.04, que hoy debe ser menos que 5. Bueno, viene el corredor para la goma. Responde a Marista, era el único que no tenía hits. Y aquí el error en disparo. Duro el batazo de Danry a terrenos de la derecha. Viene para la goma anotando Alcides Escobar. Hasta la tercera va Franklin Barreto. Y este es el tercer hit en la noche para Danry Vázquez. Hacia la goma, batazo hacia la segunda. La tiene Amaresta, rápido va primera, complete la... ¿Qué? Eso para el primer juego del día siguiente. Bueno... qué bárbaro, Alexi Amaresta, para que se complete este gran doble play, una gran jugada.